Las hojas caen junto a alguna paloma sucia y gorda de comer basura, restos de comida comprada por turistas persiguiendo banderitas de colores. Y ahí, la catedral, imagino que dice la guía con una sonrisa de quita y pon. Desde el café te sientes a salvo. La plaza se convierte en un escenario donde uno ve transcurrir la función. Padres acompañando de la mano a sus impecables hijos, afinidad en el vestir, en el caminar. Un montón de genes de la mano en busca de la mejor apuesta, un colegio privado y, a ser posible, católico. Algún perro persiguiendo alguna paloma confiada, palomos hinchados detrás de palomas esquivas. Parejas que caminan en silencio, sin mirarse. Parejas que hablan y ríen al tiempo que sus miradas se cruzan con posibles consortes, miradas enamoradas. Gente que entra y sale del café, enchaquetados estirados, educados, que huelen a la marca. Obreros sucios y no tan educados, que huelen a sudor. Clases sociales coincidiendo en el mismo lugar, observándose, juzgándose de antemano. Camareros ejerciendo de camareros, de psicólogos, de amigos transitorios. Una tele colgada de una esquina por la que asoman noticias adornadas, sobredimensionadas, alteraciones de la realidad que la mayoría engulle sin rechistar, sin cuestionar. Un universo paralelo que marca el ritmo de los hombres, potentes coches, champús anticaspa, compresas con alas, riquísimas comidas precocinadas, presentadores de programa con sabor a gomina, a cubata marbellí, a oseas reiterativos, aspirantes a adivinadores del tiempo que hará mañana, pasado y al otro. Y a todo este ir y venir de gestos y cuerpos, mi música sonando imparable en mi cabeza, la banda sonora de la película sin título que vivo, desde fuera y desde dentro. Desde fuera porque me siento al margen de tanto ruido, de tanta confusión. Y desde dentro, porque aunque me sienta ajeno a todo lo que me rodea, no puedo escapar del papel que sé que debo interpretar para que el resto de la función tenga sentido.